Hola amigos de YouTube, aquí nuevamente Pelucita para enseñarles a hacer esta manualidad, que es una lollipop o una paletita de goma eva. Es sumamente sencilla y fácil de hacer. Vamos a comenzar. Vamos a cortar del largo de nuestra hoja de foamy una línea de media pulgada. Marcamos aquí media pulgada y lo recortamos. Vamos a hacer eso con foamy rojo, blanco y foamy diamantado. Vamos a comenzar. Vamos a poner cuatro tiras de foamy y vamos a ponerlas aquí y vamos a pegarla con silicón líquido en estos extremos. Apretamos bien para que se pegue. Todavía no se ha pegado bien. Se tarda un poquito el silicón líquido en pegar. Y vamos a irle dando vuelta de esta forma. Y vamos a ir aplicando silicón. De tal forma que no se nos vaya a despegar después. ¿Sí? Y vamos a aplicar aquí también. Okay. Continuamos dándole la vuelta. Vuelta. Ve cómo nos va quedando. Y apretando, cosa de que no nos vaya a quedar. Da un poquito más de trabajo porque en esta yo solamente utilicé dos tiritas de foamy, pero esta la quiero tener un poquito más grande, es mullidita. Entonces vamos a seguir ahora de uno en uno. Esta manualidad le sirve para usarla de souvenir o recordatorio, para decorar los árboles de Navidad.
se seque un poco. Es un pequeño punto. Es decir, bueno, es mucho, pero seguimos. Y ya aquí vamos a tener que cortar. Vamos a cortar esta de aquí de forma tal que se llene. Okay, ahora sí, ahí terminamos la espiral. Este silicón está un poquito aguado, aguado, vamos a hacer bien. Luego que esté bien seco, vamos a poner la tirita de el foaming diamantado, comenzando desde aquí. Bien. Esperamos a que se pegue. Pueden también utilizar el silicón caliente, dice de la pistolita, pero se les puede distorsionar un poco el foamy, como es calor. ¿Por qué ponemos la última capa así del diamantado? Porque si lo utilizamos aquí adentro vamos a perder el brillo, porque ve, no se nota el brillo. Ahora sí. Okay. Vamos a coger el otro. Espero que este tutorial, ¿verdad?, pues les ayude a hacer sus propias creaciones. Okay. Y aquí cortamos. Pegamos bien, esperamos un poquito. Entonces vamos a coger un palito de brocheta de los pequeños, o si tienen de los grandes, pues los pueden partir, y vamos a hacerle un agujerito aquí. Tenemos montadita nuestra paletita. Ahora vamos a pegarle un lacito que previamente yo había hecho.
pedacito y lo coloco en este lado de aquí para que no se vea la unión. Okay. Para que quede brillosito en el centro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger glitter o purpurina o diamantina, como le llamen en su país, y le vamos a poner por esta parte. Para eso vamos a utilizar la cola de carpintero, la vamos a utilizar en el centro y la vamos a aplicar así con nuestro dedo, porque no es tanto la cantidad que vamos a necesitar. Me estoy quitando el silicón de los dedos porque la verdad. Entonces vamos a coger, le vamos a pasar así y vamos a coger el color que nosotros deseemos. Yo en esta ocasión voy a usar este, es nuevo, nunca lo había utilizado. Creo que este se vería bien y combinaría. Vamos a ver. Mire cómo queda. Bien bonita. La dejamos secar y aquí ya tenemos nuestra lollipop. Tan pronto se sequen, la podemos utilizar para decorar. Espero que este tutorial les sirva para ustedes crear sus propios colores, sus propias paletita, etcétera. Gracias.